En un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños, llamados intelectuales. Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos, pues no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos. Los veías en los cafés, repletos de libros profundos y en eventos culturales, oliendo a concepto rotundo. Constantemente escribían poemas y cuentos cortos que, aunque no los entendían, se quedaban como absortos. Si veías tal escritura, te sentías medio agotado, pues al ver tal estructura, te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, marihuanos o europeos, ángeles, diablos o enanos, cardíacos o prometeos. Tipos extraños siempre estaban cavilando, y hasta cuando iban al baño se la pasaban pensando. Pensaban cuando comían, en la escuela, en el camión. Pensaban cuando dormían, pensaban en el avión. Y entre tanto pensamiento, análisis y estructura, decían conocer la neta y hasta también la locura. Pero al llegar a su casa, se liaban con su mujer, sintiéndose de otra raza, nunca daban para comer. Y así, en un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños, llamados intelectuales. En un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños, llamados intelectuales. Esta es mi versión de Los Intelectuales, del Rodrigo González. Visita mi lista de reproducción, la lista de reproducción de mi canal, con tutoriales del Rodrigo González. Mi canal se llama Tutoriales Breves.